Encantada de estar con vosotros una semana más. Nuestra diócesis sigue con su actividad y en este programa entrevistaremos a nuestro obispo en el marco del Día de la Iglesia Diocesana que se celebrará el próximo día 15. Os dejo con don Alfonso y luego comentaremos más cosas. Nuestro programa, después del saludo, solemos comenzarlo siempre con el espacio Al Hilo de la Vida. Y ahí estamos para enmarcar la semana con alguna reflexión que recoja o un tema propio del día o algo que pueda ser significativo. Hoy, Al Hilo de la Vida, es bien concreto y bien preciso. El próximo domingo, día 15 de noviembre, celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana. Y hoy queremos que sea nuestro obispo, don Alfonso Millán, el que nos ponga a punto, precisamente, en este hilo de la vida. Nadie mejor que él para hablar de la diócesis y de su vida y actividades. Os ofrecemos esta conversación que hemos mantenido con él, porque es también la conversación que él quiere tener con nosotros. Buenas tardes, don Alfonso. Muy buenas tardes a ti y a todos. Muchas gracias. Pues a propósito de este día de la Iglesia Diocesana, se ha editado un folleto que explica cosas y que nos va a servir como apoyo para nuestra conversación. Se presenta con este lema: la Iglesia me acompaña en la vida. A mí me toca ayudarla a vivir. Pues podemos empezar. Explíquenos un poco cuál es el sentido de este lema. Lo repetimos: la Iglesia me acompaña en la vida, a mí me toca ayudarla a vivir. Primero quiero felicitar a los que han trabajado para hacer el folleto tan bien hecho, tan gráficamente expresado y con unos datos que requiere pues mucha dedicación. Yo sé el tiempo, llevan trabajándolo desde el verano. De verdad que está bien hecho. Entonces, pues los felicito. El lema que se ha elegido, la Iglesia me acompaña en la vida, a mí me toca ayudarla a vivir, para mí, yo parto de una realidad más honda, porque la Iglesia a mí no solo me acompaña, yo soy hijo de la Iglesia. La Iglesia me ha dado la luz, me ha dado la vida, me ha hecho hijo de Dios. Y claro, eso para mí es lo más grande que existe. Yo estuve para todos los fieles difuntos en mi pueblo y coincidió que llevaba la máquina de fotos. Yo todas las veces que voy, entro a la iglesia de mi pueblo, le doy un beso a la pila de bautismo, porque allí comenzó y se realizó lo más grande de mi vida. Luego no ha habido nada tan grande como el ser hijo de Dios. Y me traje una foto para ponérmela aquí en un lugar de mi lugar de trabajo para contemplarla. Entonces, quiero partir de esta realidad. Yo he recibido todo lo más grande a través de la Iglesia y por medio de la Iglesia. Y pongo como punto de referencia, yo recibí la vida de mis padres. Y yo cuidé a mis padres. He tenido pues la suerte de poder ser yo. Había muerto mi hermano también murió, y me tocó a mí cuidarlos. Para mí ha sido una de las gracias más grandes que he tenido en mi vida. Aparte de ser hijo de Dios, por supuesto, el poderlos cuidar en su ancianidad, en su desvalimiento, en su pequeñez, en sus necesidades, el tenerme que levantar muchas noches, el tener que llevarlo por la noche a mi madre, en este caso, al hospital, o estar en las operaciones, o... Es verdad que tenía siempre ayuda. Tenía ayuda también de toda la parroquia, porque esto aconteció cuando estaba en la parroquia, que se turnaban para cuidar a mis padres, a mi padre y a mi madre en el hospital. Como quizá algunos de los que vean dirán, ¿y qué parroquia era? La parroquia San Pío X del barrio de la Jota en Zaragoza.
Entonces, lo mismo que yo he recibido mi vida y el cariño y el afecto y todo de mis padres, para mí fue un gozo poder corresponder. Mi hermana no pudo, murió a los 48 años, mi hermano también murió no tan joven, pero murió antes. Con lo cual, para mí fue un gozo poder corresponder a lo mucho que yo había recibido de mis padres, y nunca les pagaré yo a mis padres, ni les he podido pagar con lo que yo hice por ellos, con todo el cariño del mundo. Voy a esto porque para mí, si yo he recibido de la Iglesia lo más grande, que es ser hijo de Dios por el bautismo, a mí me toca cuidar a esta Iglesia. A mí me toca corresponder a lo mucho que yo he recibido. No solo el bautismo, no solo la fe por medio de la Iglesia doméstica de mis padres, por la parroquia, por el sacerdote, por los catequistas, sino que me toca corresponder lo mejor que pueda porque he recibido lo más grande que tengo. Entonces, a mí el Señor me llamó para ser sacerdote, luego para ser obispo, pues gozosamente respondido. Pero todos los cristianos, hijos de Dios, hechos hijos de Dios por medio de la Iglesia, por medio del bautismo, estamos en la obligación moral de corresponder y de ayudar a esta Iglesia. No de esperar recibir como los hijos que solo quieren recibir de sus padres y se desentienden de ellos, sino como los hijos que con cariño y que como se goza en estos tiempos que no siempre abunda, cómo los hijos cuidan con cariño de sus padres, cómo todos los hijos, y estoy pensando en algunos de mi pueblo y otros muchos que me encuentro aquí y en otros sitios, que cuidan con un cariño de sus padres ya sin fuerzas, necesitados, y esto para mí es un gozo. Por eso estamos en la obligación de corresponder y de dar a la Iglesia lo que ésta necesita.